Hoy les voy a mostrar un programa que sirve para colorear, como cuando hacíamos de pequeños, pero en este caso es para adultos y está muy bien para desestresarte, sacar tu lado creativo, etcétera. El programa se llama Art Therapy y lo vamos a sacar de la tienda de Windows. Nos metemos a la tienda de Windows y vamos a poner aquí Art Therapy. Este le sale aquí. Bien, le damos y lo vamos a instalar. Ya nos dice aquí, Art Therapy es una aplicación, una colorida aplicación para adultos que nos va a ayudar a redescubrir el juego de colorear. Entonces ahí tendríamos, bien, le vamos a dar obtener. Y ahora en un momento pues lo tendríamos instalado. El programa es gratuito, ya ven que lo tenemos para PC, para móvil, para tablet y bueno, en principio pues es bastante nuevo, lo vamos a instalar. Bien, ahí estaría instalado, le daríamos iniciar y ahí ya nos sale de una vez, programa Art Therapy. Bien, entonces me nos dice preparando para el primer uso. Bien, ahí ya lo tendríamos, entonces tenemos diferentes, pues ven que pone estándar, matrioska, mandala, geometría, navidades, el mar profundo. Bueno, vamos a coger el estándar, por ejemplo, le daríamos aquí y aquí ya nos van saliendo diversos, digamos, bocetos para pintar. Entonces yo le doy a este. Bien, en principio es fácil. Yo me vendría aquí a la paleta de colores y cogería un color. Ahí me sale, me pone los que están al lado y con el botón derecho, pues yo voy pinchando donde quiero pintar. Que luego quiero otro color, pues lo cambio. Y así voy pintando hasta que yo, bueno, digamos, termine el dibujo o lo quiera ya dejar porque ya no me interesa seguir con él o lo que sea. Bien, si no lo termino en ese momento, pues bueno, yo vuelvo aquí, tengo esta opción, pone My Work. Aquí tengo librería y aquí tendría My Work y podría recuperarlo en cualquier momento para seguirlo, etcétera. Y como ven, es una buena manera, pues de ir haciendo diferentes dibujitos para estar entretenido, desestresarse, etcétera, etcétera, como cuando éramos pequeños. Si en algún momento queremos eliminarlo, pues le damos aquí a la basura o dándole aquí nos lo reinicia. De esa manera tendríamos más opciones. Por aquí luego tenemos también más, lo que pasa que es posible que encontremos algunos que son de pago. Estos en principio nos los deja hacer, todavía no, este ya no. Y aquí lo único nos dicen algunos o serían de compra o podrían dejárnoslos usar si vemos un vídeo. También podría ser. Y luego, bueno, irán añadiendo también algunos que los podríamos ir usando. Hoy les voy a enseñar un programa que he descubierto en la tienda de Windows que nos puede venir muy bien para desestresar, pasar un poco el rato y hacer algo que no que nos libere un poco de las ocupaciones del día o lo que sea. A todos nos gustaba colorear de pequeños, ¿no? Pues esto es parecido, pero con el ordenador y es un libro de colorear, pero para adultos. Entonces viene con una serie de formas fractales, etcétera. Vamos a ver cómo es. Me meto por inicio, me voy a buscar la tienda de Windows. Vamos a ver, tienda. Y me sale aquí colorear para adultos, porque lo han lanzado hace poco, pero si no me saliera, pues yo pondría aquí Zen. Ese es, libro de colorear para adultos. Bien, le doy aquí a donde pone gratis y lo voy a instalar. Es gratuito, o sea que no tiene ningún problema. Alguna publicidad nos saldrá de vez en cuando, pero bueno, hay que si está ya. Bien, ahí estaría, le vamos a dar a abrir. Y ahí viene ya, nos pone Coloring for Adults. Y ahora en un momento lo tendremos para usarlo. Bien, entonces empezamos, le damos y bueno, pues ahí nos vienen una serie de ilustraciones que yo puedo elegir. Ahí me viene, bueno, aquí ya me dice que estas son las gratuitas. Y aquí luego ya hay algunas de pago, otras que nos deja entrar cuando pasemos las primeras, etcétera. Bien, entonces yo elijo una, vamos a suponer que elijo el búho este. Me lo va a cargar. Bien, entonces elegiría este primero y aquí ya me sale. Entonces aquí, por ejemplo, tengo los colores, elijo un color que ahí me está saliendo y aquí tengo un lápiz.
Entonces yo podría tranquilamente pues ir pintando, ya ven ahí. Puedo luego cambiar de color perfectamente, coger otro. Aquí tengo el cubo, por si quiero rellenar directamente, mucho más fácil. Y aquí en principio podría buscarme otro color de los que no están ahí. Vamos a suponer que yo vengo y le puedo elegir el color que quiero coger o lo que sea. Podría venir por aquí y decir, oye, pues voy a coger... Esto es una paleta RGB, pues podría coger tanto de rojo, tanto de verde, tanto de azul. Y le digo, vale, pues ese es el que quiero. Y entonces ahí me ha sacado ya el color. Yo lo marco por ahí y ya me lo hace de una vez porque me coge toda la zona blanca. Puedo luego mandarlo a la basura, puedo usar el zoom, etcétera. Entonces, como ven, es un programa, pues bueno, para entretenernos un rato y quitarnos el estrés. Ya ven que es bastante facilito de usar. Muy bien, pues hasta aquí este video tutorial. Si les ha gustado, me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde ponen suscribirse. Y así van a estar informados del vídeo que yo subo a diario. Ya saben, un vídeo a diario de EBM Informática. Les recuerdo también que los martes y los jueves subimos vídeos de Photoshop, de la sección de Photoshop y Arte. Tanto tutoriales como música y Photoshop. Y los lunes, miércoles y viernes pues subimos de la buhardilla de EBM. Me pueden seguir también en las redes sociales, ahí tienen todos los enlaces. Y además también les recomiendo la página de EBM Informática, donde aparte de enlaces a los vídeos pues van a tener algunos artículos, los cursos que damos en la academia, las reparaciones, etcétera. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias.